Lo llevará hasta el fin. No importa lo que digan los predicadores de seminario, nosotros podemos recibir el Espíritu Santo porque Dios nos lo prometió. Ahí es en donde Caleb basó su fe. Ahí es en donde Josué la basó. Porque Dios dijo, es de ustedes. Yo ya se las he dado. ¡Aleluya! Me gusta eso. No yo se las daré, sino yo ya se las di. A los que llamó, Él justificó. ¿Es correcto eso? Y a los que justificó, Él glorificó. ¿Es correcto eso? Entonces, hermano, en el cielo ya estamos glorificados juntamente con Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Correcto! Dejen que el diablo berree y grite. Que tenga todas sus rabietas que él quiera. Así dice el Señor. ¡Correcto! Oh, hermanos, pasemos aquí a otro lugar y prediquemos en alguna otra parte para que nos salgamos de eso un poquito. ¡Oh, cuán maravilloso! Ellos empezaron a murmurar después de eso, a argumentar. Vayamos al capítulo 21 y empecemos como en el versículo 5. Ellos empezaron a murmurar allí y a argumentar y a alborotarse. Cortaron el abastecimiento de agua. Quizás ese es el problema con la iglesia en esta noche. Está argumentando mucho y refunfuñando. El abastecimiento de agua está cortado. Como ustedes saben, yo viajo mucho por todo el mundo. Y uno de los lugares más espinosos y molestos para intentar acostarse es en el desierto. Todo allí tiene una espina. ¿Saben por qué? Toda clase de hierbita es un cacto. Uno no se puede acostar en ninguna parte, lo pincha a uno. La razón de ello es que no tienen agua. El agua los hace blandos. En donde hay mucha agua, uno no tiene ni espinas ni cardos. En donde hay mucha agua. Y déjeme decirle, hermano, usted toma una vieja iglesia que está seca en su hueso y sin el Espíritu Santo en ella, y sin salvación, sin sanidad divina, sin el poder de Dios, sin grito, sin gozo, y siempre está esto, oh, ella hizo esto, él hizo esto, y él hizo esto, espina, espina, espina. Lo que usted necesita es un buen chorro del Espíritu Santo borboteando chapado a la antigua, aleluya. Que lo ablande un poquito. Amén. Eso significa así sea. El tabernáculo Branham necesita una buena dosis de eso también, correcto. Oh, ¿es correcto eso? ¡Amén! Oh, estoy disfrutando de unos buenos momentos aquí. Mi ropa me queda exactamente bien, hermano Himbaron. Sí, señor, mi cuello no está muy grande, mi camisa me queda. Sencillamente se siente bien. Aún mi esposa no está aquí. Así que yo puedo sencillamente disfrutar de unos momentos gloriosos. Oh, no la vayan a decir a ella, no. Muy bien, pero yo estoy disfrutando unos buenos momentos. Usted dice, ¿está usted contento? Seguro que estoy contento. ¿Cómo puedo evitar estar contento sabiendo lo que sé? Amén. Cristo me salvó, me llenó con el Espíritu Santo y me dio un boleto al cielo. Yo sencillamente estoy disfrutando de unos buenos momentos caminando adelante y yo estoy diciendo, vengan todos ustedes. Sí, señor. Me recuerda de un hombre que en una ocasión puso a empollar una gallina y la gallina tenía, a él le faltaba un huevo para completar la empollada y él no tenía. Él pensó, ¿en dónde voy a conseguir ese huevo que me falta? Así que él salió y se encontró un huevo de pato y lo puso debajo de la gallina. Y la gallina empolló a todos sus pollitos y al pato también. Y ellos caminaban en el corral, ustedes saben. Y que si ese patito se miraba fuera de su lugar, igual que uno de ustedes, santos roadores, ahora como ustedes saben, él caminaba alrededor, cuá, 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 de esa manera. Y oh, se iban detrás del granero, ustedes saben, y la gallina agarraba un saltamontes. Y él hacía cuá, 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 cuá. Y ahí iba ella, cloc, 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 cloc. Y ahí iban los pollitos corriendo a ella de esa manera, cada uno. Pero el patito no entendía el llamado, cuac, cuac. Él no sabía lo que significaba todo ese polvo que se le metía en su nariz y todo. Él era un patito que se miraba raro fuera de su lugar. Como un buen miembro con el Espíritu Santo chapado a la antigua en una iglesia vieja, formal y fría, sencillamente fuera de lugar. Hablan tocante a todo esto, eso y lo otro. ¿Y quién es presidente? Y ellos quieren saber quién es Dios. Ellos quieren saber tocante a Dios. Pero saben ustedes, esa gallina un día cometió un error, igual que lo cometió la vieja iglesia, correcto. Ella salió un día muy lejos del corral en el que ellos estaban, iban allí, y después de un rato, el patito levantó su cabeza y él olió agua. Era su naturaleza, como ustedes saben. Amén. Él olió agua. Él hizo honk, honk. Honk, honk. Oh, hermanos, él no era una gallina por naturaleza de todas maneras, él era un pato por naturaleza. Así que él olió el agua, había allí un arroyito que corría allá abajo, la gallina hizo cloc, 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 cloc. Él hizo honk, 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 corriendo directamente al agua tan rápido como él podía.
De esa manera es con hombres cuando un hombre ha nacido en el reino de Dios. La vieja iglesia puede decir, apártense de esos santos robadores, en esa edad, es esto, eso, lo otro, honk, honk, honk. Él tiene que llegar al agua, aleluya, gloria. El que creyere y fuera bautizado será salvo. ¡Gloria a Dios! Usted dice que estamos locos, pero hermano, estamos contentos. ¡Honk, honk, 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 honk! Ese patito se fue al agua. ¿Qué era? Era su naturaleza. Él no lo podía evitar. Había algo dentro de él clamando por el agua. Y cuando Dios está en un corazón, lo llama a una reunión del Espíritu Santo chapado a la antigua. ¡Gloria! ¡Correcto, hermano! Yo sé que es mi naturaleza. ¡Aleluya! A menos que su naturaleza haya sido cambiada, usted todavía escuchará el cloqueo de la vieja gallina. Pero cuando usted huele agua, si usted es un pato, usted se va graznando porque va directo hacia el agua. ¡Aleluya! Josué dijo, nosotros la podemos tomar. Josué dijo, nosotros lo podemos hacer. Caleb dijo, nosotros lo podemos hacer. ¿Cómo sabes que lo podemos hacer? Él dijo, porque Dios lo ha dicho. Y vamos a cruzar. Lo vamos a lograr. Y lo vamos a hacer. Y ellos se fueron. Ellos se fueron a la tierra. Y recibieron la evidencia del Espíritu Santo. Y ellos regresaron para probarlo. La tierra era buena, estaba produciendo uvas buenas. Estoy contento por ello, ¿no lo están ustedes? Oh, hermanos, solo cómanselas y babeen como un caballo comiendo trébol, ¿correcto? Sí, señor, solo disfrutando de unos grandes momentos, disfrutándolos. ¿Qué me importa a mí? ¿Lo que el mundo diga? Nada en lo absoluto. El mero Dios que me levantó, que salvó mi alma y me envió por donde quiera, orando por reyes y todo lo demás, por todo el país. Fue este Espíritu Santo chapado de antigua que lo hizo. Yo nunca me he avergonzado de él. Lo he dicho en palacios de reyes. Yo he recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Correcto. Ellos tienen hambre también. Ellos tienen hambre y sed. Miren aquí. Ellos empezaron a murmurar y a quejarse. El abastecimiento de agua fue cortado. Ahora, apresurémonos. ¿Qué hora es? ¿Qué cosa? Lo siento que me tardé. Perdónenme por enseñar tan extensamente. Oh, todavía no he enseñado, ¿verdad? Pero solo un momento. Llegaré a mi lección después de un rato. No, yo solo estaba bromeando con ustedes. Quédense quietos, tomemos solo unas cuantas palabras aquí. Y yo tengo algo que decir. El versículo 5 del capítulo 21 ahora, y escuchen muy atentamente. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto en este desierto? Pues no hay ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Después de haber sido llenos con la buena comida de ángel y todo, ellos decían, ah, estamos fastidiados de ella. Nos gustaría comer algo de ajo y pan negro de centeno con semillas de alcarabea. Ellos querían las ollas viejas de carne de Egipto. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo. Entonces vino Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes ardientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Oh, permítanme tomar eso, esa cosita ahí, antes que entremos en el servicio de mañana en la noche. La serpiente de bronce, igual que la roca herida anoche, como terminamos en la roca herida, la serpiente de bronce era Jesucristo. Ustedes dicen, ¿una serpiente? Sí. La serpiente representó el pecado ya juzgado. Dios juzgó a la serpiente en el huerto del Edén. En el capítulo 3 de Génesis y el versículo 14, Dios ya trajo el juicio sobre la serpiente. Oh, ella era hermosa y caminaba derecha. Ella era la más astuta de todas las bestias del campo, pero Dios la juzgó y la puso a que se arrastrara en su pecho por el resto de sus días. Sobre su pecho la juzgó. Y Cristo
Fue nuestros pecados juzgados. Amén. ¿Lo ven ustedes? Es hermoso. Por mi pecado, sus pecados, justamente deberíamos ir al infierno y ser castigados por nuestros pecados, pero Cristo tomó nuestro lugar. La serpiente. Por eso es que ella representó a Cristo. Bronce. La serpiente, siendo hecha de bronce, significaba juicio divino. Ahora, la serpiente era el pecado ya juzgado, y el bronce significaba juicio divino, como el altar de bronce. El altar fue hecho de bronce, en donde quemaba los cuerpos del sacrificio. En Éxodo, el capítulo 17, ustedes lo encontrarán. Entonces, para ustedes que están anotando sus escrituras, ahora, ellos tomaban la bestia, la lavaban, tipo perfecto del bautismo. La metían, ponían sus manos sobre ella, confesaban sus pecados y la degollaban. La sangre era derramada y la carne quemada en él, la sangre en el tajo para el sacrificio en el altar de bronce, en donde los pecados eran repudiados, en donde el Dios justo requirió separación completa. Y el juicio divino de Dios con el fuego quemaba el sacrificio del pecado. Aleluya. El juicio divino de Dios estaba sobre Jesucristo. Miren, el juicio divino otra vez en los días de Elías mostró que eso era juicio divino. Llegó el tiempo cuando no había nada. El pueblo se había apartado de Dios y Elías subió a la cumbre del monte y él oró. Él fue ante el rey y le dijo, ni siquiera el rocío caerá del cielo hasta que yo lo llame. Y por 3 años y 6 meses, el rocío ni siquiera cayó a la tierra. Y cuando se llegó al punto, Elías dijo, probemos quién es Dios. El Dios que responda por medio de fuego. Nuestro Dios es fuego consumidor. Que el Dios que responda por medio de fuego. Eso es lo que yo digo en esta noche, que el Dios que responda por medio de fuego, el Espíritu Santo y fuego, que Él sea Dios. Ahora, ellos pusieron la, observen, Él subió a la cumbre después de haber caído el fuego del cielo y demás, y que había consumido el sacrificio, y ellos miraron hacia el cielo y se miraba como bronce. ¿Qué era eso? El juicio divino sobre toda la nación. Y hermano, hermana, si ustedes miran por todos lados hoy en día, ustedes verán el color de bronce otra vez, el juicio divino cayendo sobre la nación. Juicio. La serpiente ardiente, serpientes ardientes, el juicio divino allí. Ahora observen, él levantó ese poste que tenía la serpiente en él, hecha de bronce, y cualquiera que mirara a esa serpiente era sanado de sus enfermedades. ¡Qué cuadro tan hermoso en esta noche de Jesucristo! Él dijo, como Moisés, igual que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, eso es, capten eso. Si ustedes están enfermos, ustedes se darán cuenta que los sanará. Como Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La misma razón. En un propósito doble. Mas herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados. Ellos estaban murmurando contra Dios y contra Moisés y fueron mordidos por serpientes. La serpiente cumplió una aplicación doble. La primera era para perdonar sus pecados y la segunda era sanar sus enfermedades. Y Jesús fue levantado para que Él pudiera perdonar nuestro pecado y sanar nuestras enfermedades. Lo siguiente en el camino después de eso vino Balaam, el profeta asalariado, que vino para detener a Israel. Oh, hermanos, entraremos en eso mañana en la noche. Como ese hombre y una mula muda tuvo que hablar y reprenderlo. Un predicador fuera de la voluntad de Dios y con su mente en el dinero fue allá y una mula lo tuvo que reprender allá. Una mula muda
Si Dios puede hablar por medio de una mula muda, seguramente que Él podrá por medio de un hombre. Sí, Señor. Fíjense, allí el pobre Moisés, después de todo ese tiempo, les quiero mostrar lo que es un hombre delante de Dios, como Coré y todos esos. Fíjense, lo que Dios le dijo a Moisés: apártate, Moisés. Yo voy a destruir a todo el grupo de ellos y haré de ti una nación poderosa. Y Moisés se tiró enfrente de Dios, se puso como un puente en su camino y dijo: Dios, tómame a mí. Y Dios no podía cruzar ese hombre. Un poder de un santo delante de Dios. Miren allá. Miren a Isaías, el profeta que va y le dice a Ezequías: ordena tu casa, tú vas a morir. Así dice el Señor. Qué vergonzoso fue regresar otra vez, un par de horas. El Espíritu Santo lo encontró, porque Ezequías volvió su rostro a la pared y lloró amargamente y dijo: Señor, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti con un corazón íntegro. Y las lágrimas le corrían por sus mejillas. Y Dios ya había sellado su sentencia de muerte, pero la oración cambió las cosas. Él le dijo al profeta: regrese y dile, miren, qué guerrero era Moisés. En sus últimas horas, fue allá con ese temperamento horrible. Y finalmente, él mismo se glorificó en lugar de Dios. Y Dios no le permitió. Por supuesto, todo eso estaba simbolizando de antemano, igual que las organizaciones hoy en día, metodistas, bautistas, pentecostales, todo el resto de ellas, que ellas mismas se están glorificando. Hace unos cuantos días, una de las iglesias más grandes, solo porque ellos no podían ser el único pato en el lago, rechazó una reunión como esa. Yo dije: yo no necesito tener su cooperación. Donde las águilas están, donde el cuerpo está, las águilas se juntarán. Y eso fue correcto, sí, Señor. Usted solo diga la verdad, Dios tendrá cuidado del resto de ello. Y allí estaban ellos: oh, nosotros somos los que predominan. Yo dije: a mí no me interesa lo que ustedes sean, Dios es el predominante en nuestras vidas. Correcto, se necesita a Dios, no lo que la iglesia diga. Y la iglesia, cada una de ellas, cualquier historiador aquí que esté dispuesto a buscar esto, nunca ha habido una iglesia que alguna vez haya caído y se haya levantado otra vez. Dios las pone en el estante. Ellas nunca lo hicieron. La luterana cayó, la metodista cayó, la presbiteriana, la bautista, todas. Y la pentecostal también. Dios sencillamente las arroja de vuelta en el estante. Y sí, si ustedes me creen que soy profeta de Dios, ustedes escuchen esto, y yo lo digo con inspiración, no exactamente de ahorita, sino que me había venido antes de esto, que no estará representada una sola organización, lo que quiero decir, la organización como un todo en el reino de Dios, sino que Dios sacará de cada una de ellas lo más selecto, y lo llenará con el Espíritu, y se lo llevará a la gloria. Correcto. La Biblia predice que la última edad de la iglesia es la edad de la iglesia de la Laodicea, la cual es tibia, y ahí es hasta donde ha llegado la iglesia hoy en día. Eso es correcto, ellos llegaron a donde quizás ellos pueden palmear sus manos un poquito y hacer un poquito de ruido y brincar y patear los muebles por un rato. Pero cuando se llega a verdaderamente vivir una vida santificada, pura, santa, sin adulteración, ellos están tan lejos como la noche lo está del día. Correcto, lo que necesitamos hoy en día es una muerte chapada al antiguo, hermano, en donde no es regresar al altar y olvidarse y regresar al altar otra vez y regresar otra vez al altar. Vaya allá y quédese hasta que usted esté muerto, y entonces el hombre muerto no sabe nada tocante al mundo. Aleluya, no quiero empezar en eso otra vez. Mire, hermano, déjeme decirle, Dios, después de tener a su pobre siervo anciano, Moisés, alguien me dijo en una ocasión, dijo, déjeme decirle, eso muestra a Dios, si usted lo llama a Dios. Dijo, él defraudó a su siervo. Después, la vida de Moisés fue un ciclo de 40. Él fue llamado a los 40 años, rehusado por sus hermanos, huyó al desierto y apacentó ovejas por 40 años. Cuando él tenía 80, él lo envió a liberar a Israel de Egipto. Y cuando él llegó cerca de la tierra prometida, él tenía 120 años de edad. Él tenía la zancada de un hombre joven y su vista nunca le falló, correcto, a los 120 años. Pero cuando él mismo se glorificó allí, en lugar de Dios, delante de esa roca, cuando Dios le habló, dijo, ve, habla a la roca, no la golpees, háblale. La roca debía ser golpeada una sola vez, y a Moisés se le encendió todo su temperamento, y fue allá y golpeó la roca. Ella no dio agua, él la golpeó otra vez, dio agua, dijo, rebeldes.
os hemos de hacer salir aguas de esta roca, así de esa manera. Y dio las aguas porque Dios tenía que escuchar a ese profeta porque lo había investido con ese poder. Y eso rompió todo el programa de la Biblia de Dios. Cristo fue herido solo una vez. Nosotros ahora le hablamos a la roca y ella da su agua. ¿Ven? Ya ha sido herida. Solo háblenle y ella da sus aguas. Luego yo lo veo esa mañana. Oh, cuando pienso de este cuadro, mi corazón casi me falla. Yo veo a Moisés, él sabía, Dios dijo, Moisés, diles a todos, hasta luego, a tu congregación. Yo te voy a llamar un poquito más alto ahora. Yo puedo ver al anciano Moisés parado allí, esa barba larga y blanca, y su cabello cayéndole sobre su rostro. Luego yo lo veo esa mañana, oh, cuando pienso de este cuadro, mi corazón casi me falla. Yo veo a Moisés, él sabía, Dios dijo, Moisés, diles a todos, hasta luego, a tu congregación. Yo te voy a llamar un poquito más alto ahora. Yo puedo ver al anciano Moisés parado allí, esa barba larga y blanca, y su cabello cayéndole sobre su rostro, sus ojos empañados con lágrimas, mientras él miraba a su audiencia, cómo él había caído en la, cómo habían murmurado, y cómo él se había parado por ellos. Él los miró a todos, él empezó a subir el monte. Al subir el monte, él se dio la vuelta y les empezó a menear su mano como de despedida. Él subió hasta la cumbre del monte, era en el mes de abril. Él se paró y miró hacia la tierra prometida. ¡Oh, cómo quería cruzar! Hermano, su pobre corazón se estaba quebrantando. Él quería cruzar a la tierra prometida con ese grupo de judíos que él había guiado y por los que se había puesto en la brecha. Y ahí estaba él. Él miró hacia allá y las lágrimas le corrían por sus mejillas. Él se dio la vuelta y le hizo una señal de despedida al pueblo, otra vez meneando su mano, el pastor anciano de ellos. Él se iba alejando. Él les meneó su mano de esa manera. Él miró otra vez para atrás. Y si yo únicamente me pudiera parar en donde Moisés se paró y mirar la belleza de la tierra, si es la voluntad de Dios, en unos cuantos meses que siguen, yo me quiero parar allí en el monte y mirar en donde ellos cruzaron. Yo vi una película el otro día en donde algunos de los hermanos, como unos 40 de mis hermanos de las campañas y ellos fueron allá y tomaron una película de eso. Y cuando ellos cruzaron allí, esos hombres gritaban a voz en cuello, casi despedazaron todos los matorrales de la ribera en donde los hijos de Israel cruzaron, en donde Jesús fue bautizado, y cada uno de esos predicadores saltaron al agua con su ropa puesta y todo, y se bautizaron uno al otro otra vez, cada uno de ellos. Oh, hermano, hay algo allí moviéndose y suscitándose, estamos viviendo. Ellos subían en su automóvil, manejaban un pequeño tramo y decían, estamos pasando por donde los hijos de Israel pasaron en su jornada. Como Barney Robinson dijo, para esta cosa rápidamente, y él se bajó y corrió alrededor y alrededor y alrededor, gritando por todo el lugar y gritando a voz en cuello, gloria a Dios, aleluya. De un brinco subía otra vez, decía, síguela conduciendo, correcto. Él sencillamente estaba disfrutando de un gran momento, seguro. Si yo me pudiera parar en donde se paró Moisés, en esa roca, mirando hacia la tierra prometida, él quería cruzar. Él miró de nuevo a su congregación, con su mano les hizo una demanda de despedida otra vez, las lágrimas le caían de su barba larga, su hora había llegado. En sus muñecas aquí, el pulso empezó a disminuir a medida que subía por su brazo, un anciano veterano. Yo le puedo decir a usted ahorita, hermano, no piense que me estoy inclinando a los bautistas en esto por un momentito, pero hermano, él no estaba perdido, no, él no lo estaba, Dios no defraudó a su siervo. Allí en sus muñecas estaba subiendo de esta manera, y cuando menos pensó, él fue atrapado, el pulso empezó a disminuir, sus ojos empezaron a empañar a medida que él miraba allá hacia esa tierra, cómo quería él cruzar. Oh, hermano, su corazón se estaba quebrantando, y justo cuando él estaba listo para salir de esta vida, sucedió que miró y parado a su lado, allí estaba la roca, solo que él esté allí, eso es todo. Él se paró sobre la roca, y los ángeles vinieron y se lo llevaron. 800 años a partir de allí, él estaba parado allá en la tierra prometida, al lado de Elías, hablando con Jesús. Él no lo defrauda a uno. Uno de estos días, yo tengo que llegar al fin del camino. Yo tengo 43 años ahora, sintiéndome bastante débil. Yo he predicado por 20 años. Yo he vadeado por las aguas y he quebrado hielo y me he parado allí y bautizado hasta casi congelarme. Yo he vivido en escasez, he pasado necesidad internándome en las junglas y todo lo demás y las enfermedades y todo acechando. Yo no sé cuánto tiempo más estaré aquí, pero si yo vivo para ver más que esto, quizás cuando llegue a ser un anciano, si Jesús tarda, yo probablemente me pararé con lo que tengo de cabello, pero más largo. Toda mi gente contrae parálisis cerebral cuando envejecen, ellos tiemblan. Cuando yo me haya abierto camino peleando cada batalla, cuando todos mis amigos y cosas se hayan ido,
Y yo me paré allí y oiga el golpe de las olas del agua llegando allá, y yo esté temblando con mi báculo de esta manera, yo quiero tomar la espada aquí y meterla de nuevo en la vaina de la eternidad, quitarme mi yelmo y ponerlo en el suelo, levantar mi mano, aleluya, y decir: Señor, empuja el bote salvavidas, yo voy a cruzar esta mañana, yo voy a cruzar el río. Él no me defraudará en ese momento, y mientras yo esté aquí, mientras haya luz, yo predicaré y oraré y rogaré y cantaré y haré todo lo que pueda para el reino de Dios. Cuando mi alma se empiece a elevar de este cuerpo y yo mire hacia abajo y vea mis huellas, yo las quiero en el lugar correcto, en donde, dejando al partir tras nosotros huellas en las arenas del tiempo, inclinemos nuestros rostros. Teddy, vaya al piano un momento. Nuestro Padre Celestial, oh, cuán contentos estamos por estos grandes momentos de regocijo. Me imagino que me salgo un poquito fuera de sí. Señor, el Espíritu Santo sencillamente bautizando mi alma, sencillamente no lo puedo evitar. Algo sencillamente toma control de mí. Yo estoy tan agradecido, Señor, de tener lavados todos los desagües y todas las palanganas para que el Espíritu Santo pueda venir y de mantener destorcida la manguera para que las aguas de salvación puedan fluir en cualquier momento que Dios quiera. Orar sin cesar, como Elías le dijo a Josafat, le dijo: cava zanjas, saca todas las piedras, todas las varas y troncos, va a venir agua. Gracias, Señor. Tú has estado aquí en esta noche, y yo pienso del anciano profeta Moisés. Dios bendice su alma valiente. Y como él se paró allí en el monte mirando hacia la tierra prometida, nosotros nos paramos en esta noche mirando en esa dirección, Señor. La única cosa que yo te pido para mí es que permitas que esa roca esté allí cuando yo me vaya. Dios, eso sería suficiente para mí. Y todo lo que yo he hecho alguna vez en la vida, Señor, si yo solo me puedo acercar y arrastrar y tocar tus sagrados pies una sola vez, darle palmaditas con mi mano indigna, eso me recompensaría 1,000,000 de veces. Todos sabemos que tenemos que caminar ese camino. Algunos de nosotros quizás en unas cuantas horas, yo no sé, tú lo sabes. Mientras estamos aquí esta noche, Padre, y el Espíritu Santo está todavía presente, has descendido bendiciendo a tu pueblo. Padre, te pido algo. ¿Hay alguno aquí que no es salvo, Señor? ¿Que no te conoce como su Salvador personal? ¿Que no sabe cómo está contigo? Te voy a pedir, Señor, si tú, no que estas personas me oigan ahora, sino que te voy a pedir que tú le hables a ese corazón y les des ánimo en esta noche, pudiera ser el llamado final. ¿Cómo sabemos nosotros? ¿Para qué tomar un riesgo cuando toda la eternidad descansa sobre esto? Si hay, Señor, o un descarriado que se ha salido del camino, quizás subiendo el monte para mirar hacia la tierra y luego ser rechazado, Dios, que la roca esté con ellos, te pido. Ayúdanos ahora y bendice esta audiencia mientras esperamos. Ahora, si hay un hombre o una mujer aquí, muchacho o muchacha, con sus rostros inclinados y que ninguno levante su rostro, por favor, la gente es muy tímida algunas veces, sensitiva en estos asuntos, pero sean caballeros y damas. Yo he tenido mucha experiencia en estos 43 años. Hace unos cuantos días yo era un muchachito corriendo por aquí jugando canicas con ustedes. Bueno, yo estoy decayendo. Yo lo puedo sentir. Yo he procurado por 20 años de tratar de presentarles a ustedes algo. Jeffersonville, ¿por qué lo rechazan ustedes? Cuando Dios lo ha vindicado, envió su ángel y tomaron la fotografía de él, es conocido por todo el mundo. ¿Por qué piensan ustedes que es alguna clase de algo manufacturado?
¿Están ustedes sin Dios en esta noche? Ustedes verdaderamente les gustaría conocerlo a Él. Ustedes saben que quieren esa clase de salvación antes que mueran. Aquí, hace algún tiempo, en esta mismísima ciudad, había una jovencita que pertenecía a una cierta iglesia aquí en la ciudad. Ella pensaba que estaba bien. Su pastor le dijo que estaba bien. Ella se burlaba de una muchachita que viene a la iglesia porque ella no iba al cine. Ella dijo, tu pastor es de una mente estrecha. La muchachita dijo, está bien. Después de un tiempo, ella salió con una mala compañía y ella contrajo una enfermedad y la dejó progresar mucho. El doctor, un cierto doctor de esta ciudad, la fue a examinar y se vino a dar cuenta que estaba comida con una enfermedad venérea. Ella murió inmediatamente después de eso. Ella era una maestra de la escuela dominical en esa iglesia grande. Todos ellos estaban allí para verla irse al cielo. Y para ese momento su escuela dominical estaba adentro. Su pastor estaba caminando afuera en el pasillo fumado sin un cigarrillo. Y cuando llegó el tiempo para que ella tomara su vuelo y que los ángeles vinieran para recogerla, ella se irguió. Ella dijo, ¿en dónde está el pastor? Ellos fueron y lo llamaron. Ella dijo, tú engañador de hombres. Dijo, ¿por qué me dejaste llegar a esta condición? Estoy perdida. No se preocupen, Adán supo que él tenía hojas de higuera puestas cuando él vino delante de Dios. Estaba bien cuando Dios no estaba cerca. Dijo, ¿por qué me dejaste seguir de esta manera? Dijo, ¿en dónde está esa muchachita de allá, de ese tabernáculo? Oh, ella. Él dijo, tú estás histérica. Voy a llamar al doctor para que te dé una inyección para que te calme. Ella dijo, tú engañador de hombres, yo estoy perdida y mi alma va al infierno por causa tuya. Y ella inclinó su cabeza. Y un buen amigo mío que trabaja aquí en el garaje ahora, estaba trabajando para una funeraria. Él comenzó a bombear el líquido en su cuerpo y él continuaba bombeándolo y continuaba oliendo el líquido y no podía llenar sus venas. Le bajaron la ropa y miró y había un hoyo en su cuerpo allí tan grande como un puño casi. La enfermedad venérea se lo había hecho. Oh, sí, ella iba a disfrutar de un gran momento. Esta otra muchachita era una santa rodadora. No subestime nada, amigo. ¿Lo conocen ustedes a él esta noche? ¿Son ustedes verdaderamente salvos? Les estoy preguntando en el nombre de Jesús si hay un hombre o una mujer o muchacho o muchacha aquí en esta noche que no es salvo, nacido de nuevo. ¿Levantaría su mano? Diría, ore por mí, hermano Branham. Ahora, todos con el rostro inclinado. Sí, Dios la bendiga, jovencita. Dios lo bendiga a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga a usted, a usted, a usted. Allá atrás, sí. Dios lo bendiga. Dios bendiga su sinceridad, jovencito, lo veo. Maravilloso. 20 o 30 manos en este pequeño edificio que no son regenerados. El Espíritu Santo ha estado aquí esta noche hablándoles a ustedes. Él está aquí ahorita. Ustedes lo necesitan a Él. ¿Por qué no vienen ustedes? ¿No vendrán aquí enfrente al altar y se arrodillarán y dirán, Señor Dios, yo te voy a recibir a ti como mi Salvador personal esta noche? Yo te voy a aceptar ahora y voy a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo lo quiero, a mí no me importa lo que el mundo diga, yo lo voy a recibir ahora. ¿Tú me prometiste? Y escuchen, cada uno de ustedes que levantó su mano, ustedes han estado escuchando en estas reuniones, ninguno aquí pudiera venir a Jesús si Dios no lo trajere. ¿Qué es lo que está haciendo eso? ¿Qué es lo que está causando ese deseo? Es que Dios está aquí, Dios está aquí. Escucha, amigo, si Dios oye mi oración como un hombre, si usted cree que soy su profeta y usted ha leído los periódicos y las revistas y los libros y lo que dicen las autoridades, he visto allá atrás esas fotografías que ellos están vendiendo allá atrás en la puerta en la noche de ese ángel de Dios encendido con fuego, el mismo del cual estoy leyendo aquí en la zarza ardiente. Y si usted cree que soy siervo de Dios y usted cree que él oirá mi oración y oirá su oración, si usted ora, ¿le gustaría levantarse de su asiento? ¿Tiene usted tanto así de convicción real para venir aquí y pararse en este altar y decir, hermano Branham, si él abre los ojos del ciego, él perdonará mis pecados? Dios lo bendiga, jovencito, por ser el primero en venir. ¿Quién seguirá a este jovencito a este altar? Yo quiero que vengan los ministros que están en este edificio, en el edificio, que vengan aquí al altar, solo un momento, todo predicador, venga, jovencita. Dios la bendiga. ¿Alguien más ahora? Yo quiero que los ministros vengan aquí y suban a la plataforma, por favor. Amigo pecador,
Venga aquí enfrente, jovencito. Dios lo bendiga. Venga aquí enfrente y arrodíllese allí mismo. Dios lo bendiga, señor. Usted venga. Dios la bendiga, señora. Dios lo bendiga. ¿Alguien más? Venga aquí enfrente del altar y arrodíllese. ¿Está usted sin Dios, sin Cristo en esta noche, en este mundo, como extranjero? O usted dice, se está haciendo un poquito tarde, mi familia me está esperando, una niña inválida está viniendo, es una vergüenza para ustedes, gente saludable. ¿Es usted un extranjero de Dios esta noche? Sin Dios, sin Cristo, muriéndose en pecado y vergüenza, ¿no vendrá? ¿Serán ustedes lo bastante hombre o mujer con bastante decencia común para levantarse y decir, hermano Branham, yo vengo aquí, quiero estrechar su mano y arrodillarme aquí en el altar, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador, ahorita mismo vendrán? Todas esas manos se levantaron y me quiere decir que usted sabe que está parado aquí en la presencia de Dios, sabe que está en esa condición y todavía rehúsa venir al altar. ¿Qué si su corazón se para esta noche cuando usted se vaya a casa? ¿Qué si usted tiene un accidente y usted está en un hospital en una hora contando desde este momento la sangre fluyendo de su cuerpo y usted gritando, pero no hay nadie que ore? Dios dijo, si vosotros me despreciáis ahora, yo me reiré en vuestra calamidad. ¿No vendrá usted? Amigo, ¿me quiere decir que usted está lo suficientemente convencido que el Espíritu Santo está aquí? ¿Que usted levantó su mano, pero que no vendrá al altar? ¿Qué es lo que lo está deteniendo a usted? Dios lo bendiga, Señor. Yo percibo que usted es un hombre enfermo también, por eso viene. ¿No es así? Usted sufre de tuberculosis, ¿no es así? Él lo va a sanar a usted aquí en el altar esta noche. Usted es un desconocido para mí, pero yo sé lo que es usted y quién es usted. El Espíritu Santo bajó aquí mismo en la reunión en ese momento y ese ángel de Dios está parado en la plataforma. Usted ha estado en las reuniones, usted sabe lo que esto significa, ¿verdad? El hombre va a ser sanado esta noche. Dios habló justamente cuando él se levantó de allí. Dios te bendiga, hijo. Ven aquí adelante. Venga llorando y con los ojos llenos de lágrimas. Dios la bendiga, hermana. Venga aquí enfrente. Dios lo bendiga. Venga, arrodíese alrededor del altar. ¿No vendrán? Bendito Cristo, heme aquí.